can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, wanna get so numb. Are we enemies? No, you don't mind the way I stutter my words. You know exactly what it means and how it hurts. Oh, I can't believe you're here. Can't get any worse. No, no. I just wanna get out of here. I find it so hard to breathe. 'Cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me, but now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Hoy es martes 23 de noviembre, son las 10 y cuarto de la mañana y detrás de mí tenéis la grúa de fraile preparada para el lizado de la primera aguja junto a la Torre C. No creo que tarde mucho porque ahora están desayunando y yo me imagino que en cuanto vuelvan empezarán con todos los preparativos. Así que espero que lo hayáis visto en el timelapse y desde aquí empezar el recorrido a ver qué novedades hay en el resto del estadio, especialmente en el nuevo edificio de Padre Damián. He traído esta grúa desde la Torre B hasta la Torre C. No sé si tiene intención de montarla, que sea esta grúa la que hice la cesta para instalar las agujas, o si van a usar la grúa que está a la izquierda, que ahora mismo no está preparada para izar la cesta. Así que creo que voy a dar la vuelta ya mismo. Bueno. Podéis ver los tres tubos negros que han metido en los pilares de hormigón del estadio. Yo ayer dije que eran metálicos y no, son flexibles, con lo cual tendrán que ser de algún tipo de plástico. Porque ya no sé si luego por dentro les meten algún tipo de tubo metálico para darles rigidez. Estamos al lado de la Torre D, detrás de la valla. No sé si se pueden ver, todavía hay algunos prefabricados para la ampliación de la grada del tercer anillo. Y podéis ver que por lo menos han puesto un panel de encofrado en el pilar de hormigón de la zona norte del nuevo edificio. Ya veis a qué velocidad están instalando vigas entre los distintos pilares del nuevo edificio. Aquí podéis ver los 6 megapilares, la grúa de 9 ejes que ya ha desaparecido del todo. Podéis ver cómo los paneles de encofrado de la zona sur y de los laterales todavía no están puestos, pero aquí a la izquierda va el primero de esos paneles laterales.
si los terminan de poner hoy, me imagino que mañana podrían hormigonar esa nueva planta, ese nuevo nivel. Podéis ver cómo están preparándose ya para ponerle el hierro a la extensión de las ménsulas. Así que van a ampliar todas. Aquí parece que han terminado ya con las cuatro agujas de la esquina de la Torre B. Os comentaba al principio del vídeo que se han llevado una grúa, la otra está aquí y no sé si la van a desmontar en breve. Y debajo podéis ver la pluma de la grúa que se han llevado y los contrapesos. Podéis ver la pluma en el suelo, los contrapesos ya encima del camión. Pero al fondo la otra grúa es la que estaba justo aquí al lado de la Torre P. Yo me imagino que siguen apretando tornillos y tuercas en las vigas de la corona. No sé si el ruido viene exactamente de ahí o de la parte interior, porque están trabajando también en la primera viga del lado sur. Ahí tenéis una parte de la pluma de la grúa que estaba izando, yo creo que la cesta junto a la Torre B. Y no sé si se la van a llevar así hasta la Torre C. Tiene pinta de que sí, ahora se han llevado los contrapesos de la grúa, pero con camión. Y esto tiene pinta de que va a viajar así hasta la Torre C. Efectivamente, la van a dejar justo al lado de la Torre C. Así que me imagino que hasta que no monten esa grúa no van a izar la aguja.
Ahí dejan ahora esa parte de la pluma y a la izquierda está la grúa. Es que la situación no ha cambiado. La grúa de fraile sigue con la aguja preparada, pero yo creo que hasta que no monten esa grúa no van a hacer el izado. ¿Ya veis cómo están cortando el carro de traslación? O lo que queda del mismo. Más a la izquierda vais a ver ahora las dos agujas. Veis cómo tienen preparada la de la derecha, pero yo sigo pensando que hasta que no monten esta grúa de Aguilar no van a hacer el izado. Son las 12:30 y termino aquí el recorrido de hoy. Ya veis que tienen la aguja preparada, pero al no ver ninguna cesta, yo creo que van a esperar a hacer el izado a esta tarde o mañana por la mañana. Están ahora mismo retirando los trozos del carretón que bajaron el domingo, eso que habéis oído. Y el resto del estadio, bueno, no hay ninguna gran novedad. En Padre también siguen poniendo alguna viga, pero por ahora está todo bastante tranquilo. Así que me despido por hoy, os deseo un buen martes. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar el canal. Y hasta mañana, adiós.